del Mamey, que se vayan congregando para comenzar la asamblea. Compadre, están anunciando que ya empieza la jornada bien. He dicho que propongo a María, porque yo creo que aquí no hay nadie más idóneo que ella. Quiero decir, más ideal. Esta compañera lleva 4 años aquí trabajando para nosotros, como dice el dicho. Si no, que lo digan los renuentes, los que no querían mudarse para el Mamey. Si no es por María, todavía estuviéramos allí con la cobija a la cabeza, el piso de tierra y los 4 ladrillos de fogón. Sí, señor, y ganando leña. Y vaya, compañero, eso también hay que decirlo aquí, porque son méritos de ella. Compañera destacada, compañero. Permiso de la asamblea, permiso de la asamblea, compañero. Es que necesitamos hablar con el compañero Euclides Troncoso. Aquí, jefe. Vea aquí. Aquí destacado todo, donde da la marca a la revolución, ahí está el compañero. Ya te falta una vaquería, ahí está, yo quiero con el compañero. Ven acá, ¿cuántas vacas tú tienes en la vaquería? Bueno, 200. 200, eso es mismo. ¿Y en estado gestante cuántas tienes? En ese estado tengo... 120. 120, eso mismo es. No, ni 200 ni 120. Sí, Ramona. ¿Se te salieron todos del cortón? No. Pero si yo... Mira, arranca con ella. Voy a recogerla ahora mismo. Primero, arranca. Debe primero. Debe primero. Este compañero también es un compañero que aporta varias horas dentro de esta comunidad y aporta varias horas al trabajo. Te lo tengo que decir. También, como alcance el sexto grado por la noche aquí. Eso es todo lo que quería decir con este compañero. Venido otra vez. Otra proposición. Si es que anda regando por ahí, que nos vamos a llevar el pueblo. Ajá. ¿Y te extraña eso de Benito? Pero es grave, ¿no? Lo peor de todo. Cuando termine aquí, ve directo para la oficina. Que vamos a discutir todo esto. La compañera María López Ávila ha resultado elegida candidato a la Asamblea del Poder Popular por esta circunscripción.
sube, María, vamos a ver cómo nos acomodamos aquí. No, no, sigan ustedes ahí, yo voy atrás. Ten cuidado con los sacos ahí atrás. Alabado, se mató. Pregunto si yo también soy culpable. Tal vez lo somos todos. ¿Por qué me dejé confundir? Quizá fue la inexperiencia. ¿Dónde estuvo mi error? Un trabajador comunal. No tiene que ayudar. No me extraña. Esa compañera no servía. Ella misma dijo que quería hacer otra cosa. ¿A quién pongo ahora? Aquí como sobrar no sobra nadie. Pero mira, llévate a Rosa. ¿Y esa compañera? ¿Qué es lo que hace? Contabilidad y lo que se le presente. Es mi mejor trabajadora. ¿Qué tiempo lleva aquí? 3 años. Es la esposa de uno de los veterinarios. Esa misma. No te sirve. ¿Por qué? Acuérdate que la condición de la trabajadora comunal es que sea de la zona. De la zona era la otra y mira. Además, yo tampoco soy de la zona. Compañera, te necesito. Bueno, nada más me falta acabar aquí. Hijo, a no ser que sea por poco tiempo. Bueno, eso depende de ti. 2 o 3 años. Trabajadora comunal. Un trabajo de mucha confianza y de mucha responsabilidad. Rubén, dime. Ya no sigo en contabilidad. Ahora soy la trabajadora comunal. Es un trabajo más humano, más responsable, más útil. Visitar a los campesinos para que comprendan la necesidad de mudarse a la comunidad. Bonita gracia mudarse aquí. Está bien para ellos que van a salir del desamparo, la miseria y todo eso al revés de nosotros. Que de La Habana venimos a vivir al monte. No te entiendo. ¿Será porque no quieres entenderme? Porque esto lo hemos hablado 1000 veces. El compromiso mío es estar aquí un tiempo, no una eternidad. Pero yo no he dicho una eternidad. Lo será ahora. No vas a mudar a esa gente ningún día, ningún mes, ningún año. Mientras que en la administración eras una empleada sin mayor responsabilidad, ¿entiendes? Entiendo que todos tenemos la misma responsabilidad con la revolución. Mira. Debiste habérmelo consultado. Siempre nos hemos puesto de acuerdo. Tal vez por eso. Creí que compartirías mi propio entusiasmo. Espérate, Nico. Oye, Nico. ¿Y por qué siendo el pueblo mucho más cómodo? Y donde no existen las incomodidades, las miserias. ¿Por qué razón hay gente todavía que no quiere mudarse para allá? ¿Tú sabes que no entiendo? Es difícil que lo entienda, María. Muy difícil. Mira. Hay que haber vivido con ellos aquí. Hay que ser de aquí. Aquí cada uno con su ignorancia y sus pensamientos desde que nacieron. Pues te suelta una razón distinta para no mudarse, eso es. Mire, los hijos que nosotros tuvimos ya se casaron.
La hembra vive en La Habana. Los varones andan regados por aquí, por la zona. Ahora fíjese, fíjese los años que nosotros tenemos. Si nos mudamos de aquí, nos morimos, mija. Nos morimos. No, inconveniente ninguno. Lo único que allá no se puede tener la cría, ni los puercos, ni nada. Pero podemos hacer un arreglo que yo pueda tener mi cría. Y si no pueda, entonces me da la llave de la casa y cuando yo me coma todo lo que tengo aquí, arranco para allá volado. Yo digo que cada uno es su casa y separado del vecino. A mí no me gusta estar ahí pegado al otro. Y si le sale a uno un revencú de eso que todo le molesta, mira, prefiero ir sola en Grima, bastante guerra que me dan los míos. Eso a mí no. A mí lo que no me gusta es eso del excusado dentro de la casa. ¿Qué va? Amor de novia en embeleso, de ternura. ¡Claro! ¡Visita! Adelante. Para la prisión de un beso. Me alegro. ¿Cómo anda? Bien, bien. Me alegro. Una vida entera, como dice el dicho. 10 años llevamos Felipe y yo para casar. Esta casa la hizo él solito en Grima. Tuvo que bajar los palos de allá arriba del cerro ese uno por uno. Hasta carpintera me volví yo para ayudar. ¿Y la madera de aquí abajo no sirve para construir? Ya lo creo, muchacha, pero los dueños no la daban, ni había dinero para comprarla. A buen arreglo nos dejaron bajar los palos por eso de ricadero. Charo, ¿y a usted no le gustaría...? Ay, espérate, que se me bota el café. Dos hermanos tengo, que sin deplorar, salieron con buena cabeza, si hubieran estudiado. Inteligentes, sí señor, pero no había escuela ni para pagar estudios. Sin embargo, el boticario del pueblo le pagó estudio a un hijo suyo, que no sirvió ni para empinar chiringa. Le decía que si estoy a Felipe no le gustaría mudarse a la comunidad. Sería lo que más quisiera. ¿Y entonces qué pasa? Es que le duele dejar esto, separarse de los recuerdos. ¿Qué recuerdos? Con su permiso. Las miserias que hemos pasado aquí, mija. Seguir aquí por eso, un solo día. Entonces, ¿por qué, Charo? Es que nosotros no tenemos tanta tierra para el negocio. ¿Negocio? Bueno, dicen que el asunto está en venderle la tierra al Estado, mudarse uno para la comunidad, trabajar en el plan. Y Felipe no quiere vender las tierras. ¿Cómo no va a querer? Pero Benito nos estuvo explicando. Dice que no se acepta a nadie con menos de 3 caballerías. Y nosotros tenemos media. ¿Pero quién es Benito? Un vecino de la zona que lleva tiempo aquí. Aunque él vino de fuera hace años. Pues ese Benito no sabe una papa de esto. Tengan tierra o no tengan, ustedes tienen derecho. Aquí están las condiciones y el contrato para que se muden al pueblo. Y aquí me quedo yo para cuando llegue Felipe discutirlas también con él. ¿Cómo, María? Ay, qué rico. Con la pipa. Vas, vas. ¡Antonio! Caray, ya no se te ve el pelo, muchacho. ¿Será porque lo tengo debajo del sombrero? Por aquí yo nunca dejo de venir. Mira, aquí te traigo la nueva trabajadora comunal. Mucho gusto. Mucho gusto. Siéntase como en su casa. Estoy terminando de llenar aquí para soltarlo. Antonio, María quiere hablarte sobre la comunidad. Como tú sabes de eso de... Sí, 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 yo sé. Yo sé que el gobierno quiere que nos mudemos a la comunidad y le entreguemos la tierra. Bueno, eso si usted quiere, no es obligatorio. Sí, sí, yo también lo sé. Allí tendría más comodidades, casa, un subsidio decoroso y una pensión para jubilarse. Sí, Antonio, tú ya estás viejo y necesitas descansar. Mi vida he descansado yo, chico.
Eso lo dejo para el día que me muera. Mientras tanto, yo pegado ahí al trabajo, Nico. Pero mire, Antonio, en la comunidad siempre hay algo que hacer. Atender el huerto comunal, ayudar en las actividades. Mire, yo prefiero que cuando haya algo que hacer sea en lo mío. Yo trabajo de sol a sol en esta tierra. Y produzco más que cualquiera otro agricultor en la zona. Bueno, eso lo sabe todo el mundo, Antonio. Pero no se trata de lo que tú produces, sino lo que esta tierra es capaz de producir trabajándose en colectivo. Y de las ventajas que usted obtiene en la comunidad. Sobre todo para su esposa, que es la que está más tiempo en la casa. Ay, hija. Antonio siempre ha sido cerrero para eso. Nunca quería mudarse para ninguna parte. Mire, muchacha, perdón. ¿Cuál me dijo que era su gracia? María. María. Mire, María. Cuando un hombre llega a la edad que yo tengo, se acoteja en cualquiera parte. Y esta tierra, que fue de mi padre, y la fue repartiendo pedacito a pedacito entre los hijos, a según se iban casando. Y que conste, que nadie se la regaló, sino que le costó el sudor de su vida. Aquí no nacieron los hijos. Mira. Esta es la Prieta. Se casó, se hizo maestra y se fue para Ceiba Mocha. Duardo, que es militar en Camagüey. Y Pitite, el menor, que está becado en Santa Clara. Cada uno tiene un rumbo de provecho. Pero no los tengo aquí conmigo. Y es lo que yo me pregunto siempre. ¿Quién se quedará con la tierra para trabajarla cuando Antonio falte? Ahí está mi padre. Ahí lo tuvimos que enterrar. Murió cuando el ciclón del 26. Ya él venía muy grave. Pero que el agua cerró los caminos. Y como el río estaba crecido, no lo pudimos sacar. Seguro que usted cree que él estaría mejor en el pueblo. Lo primero, arrancamos con él también. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Mire, aquí está el contrato de Charo y Felipe. Firmado por ellos. ¿Pero ya? Ya. El lunes, si quiere, podemos ayudarlos en la mudada. Buen trabajo, entonces. Pero para la próxima, vamos a cumplir algunos requisitos legales que lleva el contrato. Yo te explico. Ahora descansa. Vete a dormir. Oye. Sí. Recuerda el añico. Y aprende tú. Que a caballo, aquí en el plan, no se puede entrar ni de madrugada. Yo entiendo. Los caballos tienen garrapata y eso es mortal para el ganado. Además, se nota que te daña la salud. Iba a conocer a Benito, a darle una oportunidad. No sabía lo que iba a desatar. Buenas tardes. ¿Usted es Benito González? Se pidió, buena. Yo soy la trabajadora comunal del pueblo nuevo. ¡Oh!
Gracias al cielo y a la revolución que llega usted. Ese camino por ahí no es muy bueno para bajarlo caminando, ¿no? Pero bueno, ya usted se irá acostumbrando poquitico a poco. Pero pase, pase. Óigame, todos los días le decía yo a mi amigo Rolo, caballero, ¿qué le pasará a esta gente del plan que nos tiene olvidado? No, ¿qué va? Es un decir, muchachita, es un decir. A lo mejor tú tienes mucho trabajo. Yo mismo estoy que no paro un momento, de arriba para abajo y de abajo para arriba, siempre ayudando, siempre ayudando. Hay que ayudar. Ayudar es poco. Matarse uno por los demás. Esa es la ley de Dios. La revolución. Bueno, muchachita, tú seguro que traes tu misión aquí, ¿no? Sí. ¿Usted conoce la comunidad campesina, el Mamey? Eso es lo más lindo que yo he visto en mi vida. Bueno, mire, nosotros laboramos para que todos los campesinos, dueños de tierra o no, trabajen en el plan lechero. Se muden a la comunidad. Expliqué todas las formas de convenio. Cada uno le parecía más hermoso que el otro. Pero Benito no era mi única responsabilidad. Ahora comprendo que aquellas respuestas que escuché a diario encerraban nuevos problemas. El hambre, el olvido de años, de siglos, dejó en ellos huellas profundas que obligan a la desconfianza. Al romperla solo lográbamos una parte, pero no se resolvía todo. Si te demora 4 días más en pelarte, hay que chapearte. Y eso es que Julio está bien, ¿eh? Tranquilo, me monta todo el tiempo. El compromiso con nadie. Ni siquiera con el plan lechero. ¿Usted quiere decir que no tener compromiso con el plan es bueno? Bueno. Eso depende y a segundo. ¿A segundo de qué, compañero? Le voy a decir, yo soy pequeño propietario. Espérame, estoy en el plan. Cumplo mi compromiso al día y trabajo en el alto consumo para mantener a mi familia. Sí, sí, claro. 3 días a la semana trabaja en la vaquería rústica y... Ese es precisamente la según que yo digo. Porque 3 cosas no se pueden hacer a la vez. Se encalaverna a cualquiera. Ahí va a estar la cosa. ¿Qué es lo que está diciendo? Ustedes tienen mucha ventaja. Eso lo sabe aquí todo el mundo. ¿Y es que acaso nosotros no trabajamos? Claro que sí. Pero cómodo. Ustedes cuando van para la casa a almorzar, tienen su pedacito de masa de puerco, su guanajito, para variar. Cómodo cantidad. Parece que tú te conformas o te gusta comer malo. Caballero, por su madre, dejen eso para luego. Ven acá, chico. Usted no piensa en su familia. Aguanta ahí. Que mi familia es más grande que la tuya, seguro. Con más razón, entonces, chico. Mi familia es todo el pueblo, compañero. Lo que estamos preparando es la riqueza para todo el mundo. Y tú nomás que la seguridad para los tuyos. Y acopio para cumplir. Digo, para medio cumplir. ¡Aguanta! ¡Aguanta! Y que usted no tiene que ofenderme. Yo no ofendo a nadie. Yo digo que una cosa que la sabe todo el mundo. Y que hasta los niños la practican. Si usted está fuera de eso, allá usted. Porque hasta cuándo vamos a estar pensando aquí que los hijos de uno comen bien y el del otro un pedazo de pan. Y uno tiene más conciencia que todos nosotros. Nada, tengo que retirar, chico. Decirle además que ustedes se pasan la vida en el cambeo, chico. ¡Aguántese la lengua! ¡Aguántese la lengua! Si necesitan una camisa, toma, te doy 4 libritas de frijoles. Que si necesitan un sombrero, toma, te doy un par de guanajos, un puerquito. Está bien, los frijoles son de ustedes. Pero el sombrero, ¿de dónde sale? Sale de lo que se roban por ahí los cambiantes, que se lo llevan de lo que viene el pueblo para los trabajadores. Pero coño, si ustedes también cambian el leche de plan, que eso lo sabe todo el mundo. Allá lo que lo hacen, ganan. ¡Mira, después de eso! ¡No, no, 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 ¿cuánto es hasta aquí? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es?
Mira, Benito, así no podemos atender a la gente. Estamos perdiendo dinero, compadre. ¿Qué? Claro, eso, porque Benito nunca pierde. Y tú no pierdes, pero yo sí pierdo, porque si no entrego la mercancía a tiempo, entonces la gente se gasta el dinero en otra cosa. La divina carencia. No, tú le puedes llamar como a ti te dé la gana, pero el caso es que por culpa tuya de no entregarme la mercancía a tiempo, ya dos familias del pueblo... Oye, no, tú recuerdas que yo tengo muchas cosas que atender, ¿no? Pues yo tenemos negocio, chico, ¿no? ¡Oh, chico, pero no pierdes, no te habla conmigo, Euclides! ¿Qué es lo que te está pasando, chico? Ya está picado, lo está pesando de más... Adivina carencia. Gracias a eso nos podemos defender todavía, mi negro. La realidad es que a mí lo demás se me importa un pito. Claro que yo no veo nada malo en que yo le sirva un pedazo de carne que lo necesita. Por supuesto que me gano la comisión, pero a mí todo no me importa un pito, ¿viste? No es lo mismo. Bueno, mira, yo he sido comerciante toda mi vida, ¿eh? A mí me da lo mismo que exista la comunidad como que no exista. Bueno, en eso tú y yo no estamos de acuerdo. Claro, yo siempre fui jornalero. No tenía trabajo fijo, ni casa. Y ahora tengo trabajo todo el año, como Benito. Mi casa. Espérate. Yo no me meto en lo que piensan los demás. Yo digo, como pienso yo, nada. Es que no soy yo solo, muchachos, que somos miles. Bueno, ya, completo, Camagüey. ¿Puedes arrancar? Y acuérdate de una cosa. Yo no me pongo bravo por lo que tú te defiendes por arriba del precio. Así que ya sabes. ¿Qué no lo piensas lo otro? La revolución le pide es que se trabaje donde sea necesario. ¿Necesario? Compañero, y yo no importa. ¿Cree que puedo realizarme aquí, matando garrapatas, curando mastitis, vacunando vacas? Mire, yo sí lo creo. Todo lo que un hombre necesita para realizarse es una obra. Usted aquí está participando de una obra del futuro. Y cada vaca que produce leche y cada plan que se cumple es obra suya también. Y su realización va a estar donde esté la realización de todos nosotros. Y la de su esposa, incluso. ¿Usted quiere decirme de una vez que yo no puedo salir de aquí? No. Lo dice ahora mismo si quiere. La revolución le reconoce ese derecho. Y encima, me moja los muebles. ¿Es verdad que se fue? Sí. Él mismo lo decidió. Espera. No. Entre y ponte. Sé que no se manda en lo personal, pero yo diría que hay amores y hay deberes. Y cuando se cumplen bien los deberes, pues perduran más que los amores.
Le nació hembra. Y fuerte para producir, caraje. ¿Más leche para pueblo? A mí siempre que nace un ternerito, me ha parecido que ha nacido una persona. Porque es tanto lo que le da al hombre, que pienso, si nace un ternero fuerte, vive un hombre. Oye, Jojito. ¿Qué pasa en la vaquería esa? Se fue la luz. ¿Pero y ustedes han parado los dueños entonces? No, chicos, estamos usando el tractor para darle corriente a las máquinas. Carajo. ¿Pero eso no es doble trabajo para ustedes? Sí, Otero, pero tú sabes que si paramos se pierde la leche. Y las vacas corren el riesgo de coger mastitis. Sí, es que ya tienen la ubre muy cargada. Claro. ¿Y a mano no se puede hacer? Pero es que somos nada más que 7 para atender 250 vacas, viejo. Ah, sí, ¿no? Cualesquiera se encalambra, claro. Sí, claro. Wow. No, está bien eso, está bien. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Cuando uno ve un hombre así, de verdad que entran ganas de trabajar, Antonio. Piensa que vale la pena echar la vida en esto, el resto. Aquí hay muy buenos hombres. Bueno, de verdad. Una lástima que a la larga los números dicen que con culpa de unos pocos malos se echa a perder el trabajo los buenos. Siempre ha sido así. Yo tuve peones malos que me echaron a perder mi deber. Hombre que no sirve, no sirve. Más sin embargo, me daba pena votarlos porque pensaba que pasaban a... No, pero ahora ya no es así, Antonio. Mire para esos cuartones. Cualquiera de ellos más grande que su finquita. ¡Contra! ¿Pero y esto qué cosa es? Aquí tiene agua 2 meses antes de que comience la seca. ¿Pero esto no iba a estar justo, listo para el mes de julio? Bueno, este es un trabajo comunista, ¿no? Coño, comunista. ¡Tío, avanzada! ¡Efe! ¡Efe! ¡Venga! ¡Mójese también! ¡Arachó! ¡Arachó! ¡Antonio, venga para acá! ¡Mira esa agua! ¿Eh? 2000 litros más de leche que va a haber este año de plan. Es un aguacero sin nubes. ¡Se acabó la sequía en el cuartón! Se puede ver la cara uno en los calderos. Todo limpiecito. Si hubiera visto, Antonio. Yo pensaba, caballero, es verdad que la vida de uno no tiene comparación. La misma Charo tiene una cara ahora más alegre. Podrán otras si no hubieran rajado tanta leña. La cara, ¿verdad? Pero claro, tantos años machacando ropa sucia en el arroyo. ¡Papito, mire! ¡La muda ya viene! ¡Muchacho! ¡Coge ese narigón! ¡Ven acá! ¡La muda! ¡Viera! ¡La muda! Venga, Nico, esto es lo último que quiero. Está bien. Mira, te lo dije que se te iba a olvidar. Pero muchachos, si allá hay bombilla. ¿Y si se va la eléctrica un día? Allá hay planta. Déjelo, Ramona, ¿eh? Es su capricho. ¿Y ese gallo qué le pasó? Que yo lo pinté. ¿Y para qué? Nada. Para que luciera más bonito. Arriba. Métale mano.
Pero fíjese, hoy se cumple un año de la primera vez que estuve aquí. He vuelto 40 veces y seguimos en lo mismo. Pero muchachita, es que yo soy como el padre de todo el mundo por aquí. Mire, Benito. Nadie lo va a obligar a que se mude al pueblo. Nadie. Pero necesito que se decida de una vez. No me esté dando plazos y más plazos, Benito. Espérate. Si es que es fundamental que yo me mude para el pueblo, ya estoy mudado. Ni una palabra más. Pero es que tú nunca me habías hablado así. Bueno, ¿entonces cuándo? Bueno, eso depende de ti. ¿Cómo? Tú me consigues dos galoncitos de pintura. No me importa el color, de cualquier color. Pero es que yo le prometí a Rolo pintarle la casa. En dos días mato el gallo y ya estoy allá. ¿Qué te parece? Vaya. Apareciste. Estuve a ver a Benito. ¿Y qué? Bueno, necesito un poco de pintura. Pero me dice que es lo último ya. Pero María, tú eres boba. Tú andas todo el día matándote detrás del descarado ese. A ver qué le falta ya por pedir. Primero fue un par de sacos de cemento para arreglar la bóveda del padre. Después que primero se tenía que mudar la hermana con toda la familia. ¿Tú sabes lo que hizo con el cemento? Lo vendió. Pero no hay pintura ni nada. Y aquí que no venga ni a saludar. Pero mira, la gente le está agradecida. Todo el mundo cree que le debe favores. Si Benito se muda, se mudarán detrás de él 12 o 13 familias que aportarán sus tierras. Bueno, aquí no va a ser chantaje. Y no hay pintura. Además, no por culpa de Benito, ni se te ve a ti. Por aquellos días fue que Antonio decidió escribirle a cada uno de sus hijos. Les pedía que vinieran. No hacía más que pensar en lo mismo. Necesitaba una respuesta de ellos. Sin embargo, Benito. ¡Benito! 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 ¡Ábreme ahí, chico! ¡Ay, Benito, pero gracias! ¡Benito! ¡Benito! ¡Ábreme ahí, chico! ¡Benito! ¡Benito! ¿Qué pasa? Ay, Benito. ¿Qué pasa? Entra. Qué desgracia, Benito. ¿Pero qué te ha pasado, chico? Todo lo que tenía me lo han robado. Ah, carajo. Lo que teníamos la vieja y yo. Una bola de peso, Benito. Hombre, pero chico, ¿por qué no gritaste? ¿Hiciste bulla o algo? ¡Carajo, Benito! Tú no sabes que por más que grite un viejo, la voz no camina. Cuatro cordeles, chico. Ah. Pueblo llano, es un hecho. Ahora vamos a sacarlo nosotros. No, sacarlo no. Sencillamente lo que digo es que no se aparezca por aquí y no admitirlo. Bueno, no admitirlo. Después de un año detrás de él tratando de que se mudara. ¿Acostumbra la revolución a negarle la vivienda a alguien que quiere entregarse al PAN? No, no se trata de eso. Es que
El antisocial, el socialista, es otra cosa, María. Mucha gente entiende por servicios o favores los trapicheos esos de Benito. Van a pensar que los sacamos nosotros, no ellos. El pueblo, el que decide según el reglamento. Mira, María. Tú vas a ser responsable de esto moralmente. Está bien. Pero eso sí, al burro ese, que se lo coma, que lo venda. Pero no fue necesario ni lo uno ni lo otro. Salió por el mediodía y regresó por la tarde. Bueno, mis hijos, yo les he hecho venir aquí porque tengo necesidad de hablar con ustedes. Yo pienso que uno no va a vivir todo el tiempo. ¿Usted se siente enfermo, papá? No, mija, no. No, y para tranquilidad de ustedes, yo me siento muy bien. No me duele ni lo callo. Pero natural, ¿no? Un día tiene que tocarme. Y ese día, cuando cierre los ojos, yo quisiera saber cuál de ustedes va a tomar mi lugar aquí. ¿Quién se va a quedar con la tierra? Viejo, yo sé que la tierra es su vida. No, mía, solo no. También lo fue de mi padre y tú lo sabes. De acuerdo. Pero yo soy militar, papá. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Cuando tú cumpla tu tiempo, vuelve a ser civil y vuelve a lo tuyo, ¿no? ¿Qué cosa es eso, lo mío y lo tuyo, papá? Todo es lo nuestro, lo de la revolución. Aquí cada uno de nosotros estamos cumpliendo nuestro deber en alguna parte. No, viejo. Por lo mío dejaría de cumplir con lo de todos nosotros, que es lo más importante. Pitite, ¿y tú, mi? ¿Yo? Bueno, yo hago lo que usted diga, papá. Hijo, pero tú siempre quisiste ser ingeniero agrónomo. Bueno, mijo, yo no los obligo. Ahora mismo y con el baile luego, damos por inaugurada nuestra querida comunidad campesina.
Los compañeros constructores han realizado un trabajo duro y han trabajado con mucho entusiasmo para levantar esas casas en que van a vivir sus hermanos y sus compañeros campesinos. Este es un gran día, compañero. Nace un pueblo y los campesinos van a vivir en las condiciones humanas en que debe vivir cada hombre. Ha sido mucho el trabajo que hemos tenido que realizar de todo tipo para terminar esta obra. Pero ahí está, de pie y para siempre. Ahora, adelante con el rodeo. Yo tengo la casita que tanto te prometí. Quisiera de margarita para ti, para mí. Será un refugio de amores, será una cosa ideal. Entre romances y flores. ¿Qué le pasa a esta parejita que no baila? ¿Vamos a bailar? Vamos, chicos, vamos a su casa. No, si lo que digo para aguantarla. Vamos, decirte. Lo mismo se lo va a querer. Arriba, ¿qué vas a ir? A ver. Coge el ritmo. En serio, compadre. Mira, tienes que sentir el ritmo con los pies. No importa, no hagas caso. A la va, muchacha, lo que tienes que sentir el ritmo. Suéltate. No le digas nada, déjame. Así. Si te coge un aguacero, usarás capa y paraguas, pero el golpe de agua con el cuerpo bajo cero. El golpe de agua es más fácil de bailar, se baila así, así nada más. El hombre debe adaptarse a una nueva manera de ver el trabajo. Yo quería que tú vinieras. Aquella mentalidad que se resistía al cambio cobraba ahora formas nuevas. Creaba nuevos problemas a solucionar. Aunque no los únicos. Esto no lo frían ni después de los niños. El mar te lo juro que se van a morir todas las vacas. Mire ese tragante, tupido. Y una zona de la medida de higiene aquí. Como he visto el...
El coso ese, el trillito ese que se hace alrededor del cajoncito. ¿Qué trillo? Un trillito alrededor del cajoncito, yéndole al cajoncito ese donde se limpia los pies, porque dice que el líquido les acaba con la suela. ¿Así? ¿Ah, no piensa que la suela los zapatos acaba con las vacas? Mira, vete a buscar a Ramón, que es responsable de la vaquería. No, por eso. Vete a buscar a Ramón. ¡De fuera! Pisando el plan diario de producción de leche, se ve que ha bajado más de un 40% en una semana. Bueno, si usted me permite. Espérate, que no he terminado. Y el plan ha bajado no solo por eso, sino por algo mucho más grave, Ramón. Porque es que faltan 4 vacas. Y la hemos buscado por todos los cuartones. Y no aparecen por ninguna parte. ¿Digo verdad o digo mentira? Sí, es verdad, usted. ¿Se la robaron? No, robaron no. ¿Lo echaron la vaca? Se murieron. ¿Cómo? Y eso no está informado, ni por escrito, ni de palabra siquiera. No, la enterramos, nosotros la enterramos. Mira, Ramón, habla claro. Explícate, ¿qué pasó con las vacas, Ramón? Es que esas vacas se enfermaron, Otero, y uno no sabe de qué. Oye, pero eso había que haberlo averiguado, chico. No, de lo que fuera. Sí. Mire, Otero, es que uno no sabía qué hacer. La gente dice por ahí que esas vacas son de raza, que esas vacas cuestan mucho dinero, y que si se le muere a uno por epidemia o por cualquier otra cosa, uno tiene que pagarla. Entonces son dos cosas las que vienen para arriba de uno, Otero. La vergüenza que uno pasa y... el dinero que no tiene para solventar. Y ven acá, Ramón. ¿Alguna vez el compañero Otero o alguno de nosotros te ha dicho que si se muere una vaca, tú tienes que pagarla? No, nunca. ¿Y entonces a quién tú le das crédito, chico? ¿A tu jefe inmediato o lo que dice la gente por ahí? Además, Ramón, esas vacas se te murieron por el reguero y la suciedad que tiene aquí. Mira cómo está la mosca. Mira para ese caño. Mira. Se puede tupir con guataca, Ramón. Aquí no se limpia, no se mantiene ninguna regla de higiene. No, Charo, no me hacen nada, gracias. Sigo igual. Para mí que lo que tú tienes es un buen empacho. Y anoche tuve fiebre. Mira, María, yo no creo en nada. Pero hay cosas del otro mundo que... ¿Más mundo que este, Charo? Bueno, entonces, ¿qué hay cosas de otro mundo en este? ¿O gente de este que tiene gracia de otro mundo? María, comprobar no se pierde nada. ¿Qué? ¿Me vas a hacer un rezo? Nah, yo no tengo facultades. Pero Obdulio cura el empacho, que es un primor. Ese Obdulio es medio curandero, ¿eh? Bueno, está piñado, sí. Por eso se le ve poco ayudar en nada. Parece que no se compromete más que con su trabajo. Muy reservado. Cree que la gente le saca el cuerpo por el medio curanderismo ese. Un poquito con pesaragüey. ¿Sabe, mija? Eso cura. Voy preparando cocimiento, ¿no? Así. Acuérdate, 2 hojitas de salvia en cru en el fondo. Ay, ni una gota de azúcar. Vamos bien. ¿Cuál es su gracia? María. María, ¿qué más? María, María. Criatura de Dios, María. Yo te juro, ensalmo y bendigo en nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas y una esencia verdadera. Y de la Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, Virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Y por la gloriosísima Santa Gertrudis, tu querida y regalada esposa, y San Roque y San José y todos los santos y santas de tu corte celestial. No mirando a tan indigna criatura que prefiere tan sacrosantos misterios con tan buena fe, te suplico, Señor, que te sirva sanar a tu hija, María. Que sane, Señora María, hija tuya, a la tocaya de tu madre, Jesús, a tu hija, a María. Aleluya, te suplico, Señor, que la sane. Sánala, sana, coño. Óyeme, no hay por dónde entrar a la papa. ¿Qué es lo que pasa?
lo que pasa, compañero? No debes expresarte en esa forma, ¿sí? Tú no sabes que hay cantidad de países en el mundo donde un hombre daría cualquier cosa por esa papa. ¿Qué te parece? Bueno, pues, dame la dirección que yo se la mando enseguida, compañero. Un revolucionario no puede creer en milagros, ¿verdad, compañero? Por supuesto. Bueno, pero que vaya, que un revolucionario puede tener sus creencias particulares, ¿no? Digo yo que debe estar permitido. ¿Por qué? Más revolucionaria que María. Sin desdorar. Y ya ven, cuando necesitó un curandero, enseguida fue a ver a Obdulio. Aquí se respeta la creencia de todo el mundo. Pero una cosa es respetar y otra compartir. Bonito ejemplo. Figúrate tú. Por ese camino, Obdulio acaba un día poniéndome una consulta espiritual aquí mismo en el pueblo. Te estoy hablando de principio. ¿Me entiendes? ¿Cómo ha crecido esa bugambilia? María, María, esto es un fallo tuyo. Y hay que discutirlo. Quisiera saber qué idea se te metió en la cabeza. ¿O es que tú eres creyente y te lo estabas guardando? Una vez me dijiste que lo principal era ganarse la confianza de la gente. Sí, pero no tanta, María, no tanta. Bueno. Sigue. Ni Obdulio ni su familia acaban de integrarse a las actividades. Bueno, admito que puede haber sido un error, pero lo hice por eso. Para ganarlos para el plan, ¿entiendes? De todas formas, esto sigue siendo un fallo tuyo. Y hay que discutirlo. Eso es todo. Estaban dando bolígrafo. Te traje uno. Masajito en la barriga. ¿Qué es eso? Dito sea, cara. Toribio. ¿Pero qué tú estás haciendo, chico? Completo Camagüey. Que me mudo para Villa Clara. Y no dejo ni el gato. Oye, Antonio, le vendí mi tierrita al gobierno. Y ahora me voy a vivir para allá, para Villa Clara. A vivir del suicidio. De tu renta, ¿verdad? Bueno, sí, allá me la pagan. Tú sabes que ese ha sido el sueño de toda mi vida. Tu chico. Sueño no, coño. Tu pesadilla, querrá decir. Pero ¿dónde tú vas a plantar a la familia? Bueno, eso ya yo lo tengo visto. Para allá se han ido mucha gente que están viviendo allí en el pueblo, en las afueras. De parásito, ¿verdad? ¿Eh? Ahora que tú le vendiste la tierra a la revolución, coño, compórtate como un hombre. No seas cerrado. Óyeme, pero Antonio, esto yo lo tengo muy bien pensado. ¿Con qué cabeza, carajo? Con la mía. Allá tú. Que te vaya bien. Aunque le vire la espalda al hombre que trabaja. No se vaya, Antonio, que estoy colando. Bueno, Antonio, ya tú sabes. En Santa Clara me tiene para lo que guste mandar. ¡Dale, Apolonio!
de Orión para averiguar quién es el dueño de la puerta. Si tú crees que esa es la única puerta que hay en el pueblo, ¿verdad? Si lo supiera, te lo diría. No, si no hace falta. Desde hace días que hay una pila de mosca por todas partes. Aquí tiene que haber varias cochiqueras con bien el monte. Eso explica, mujerío. Bueno, pero en ese caso, ¿qué cosa puedo hacer yo? Buscarla. Descubrirla antes que nada. Ninguna reunión. Ni te preocupes quién es el dueño de la puerca. Recoge y forma su brigadita y se pone a investigar. Y donde crea que se encuentre una puerca, 2, 20, 30, coge y la mata. Pero sin contemplaciones, mátala. Por aquí. Bueno, de ahora en adelante vamos a peinar todo esto. Ramona, tú coges por allá por la derecha. Y tú, Ñico, por la izquierda. Entonces, Próspero, tú y yo vamos a coger por aquí por el centro, ¿eh? Uy, parece que va a caer agua. Mejor venimos mañana. ¿Qué es esa boca? No, si fue un decir. Vamos, adelante. Muchacho. Está bien, compañero. Écheme para adelante.
Hagan conmigo lo que quieran. Vamos, Ramona, que todavía quedan más huecos. Vamos. No te da vergüenza, Euclides. Si me lo hubieran contado, no se lo hubiera creído a nadie. Tú, un buen trabajador. Y sin embargo, estás aquí como un delincuente cualquiera. Cogido en pleno delito. ¡Habla! No tienes un sueldo fijo como no lo tuviste nunca. No tienes casa, trabajo y cuanta oportunidad de superarte te da la revolución. No eres apto jornalero buscando trabajo siempre, todo el año. Sin casa, sin pan, explotado, sin seguridad. Quizá fue por todo eso que no tuve nunca. ¡Coño, pero lo tienes ahora! Entonces, ¿qué te pasa? ¿Qué clase de gente eres? Ana. Siempre trataba de asegurarme. Cuando encontraba algún trabajo, buscaba la manera de defenderme por fuera, algún negocito o algo. El trabajo fijo no duraba. No duraba nunca. Fueron muchos años viviendo así. Me acostumbré. Benito tiene algo que ver en esto, ¿verdad? Oye, ayúdame a desenmascarar a Benito. No le digas ni una palabra de esto. Piensa que has escapado sin que te viéramos. No te hemos visto. No te hemos visto. No importa que sean dos minutos o tan solo uno para contar de que vivamos juntos. La ra 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 ra. ¡Antonio! Viene a decirme que se muda, Antonio. Venía. Sí, venía. Pero me topé por el camino con Benito. Y me lo dijo ya. ¿Qué cosa? Que se acaba el plan. El pueblo, todo. Pase, Antonio, por favor. Entre y siéntese. Benito. En mi vida me he encontrado con un hombre más canalla que Benito. Llevé 2 años tratando de que se mudara. Y he metido en el pueblo a un enemigo del pueblo. Le ha mentido, Antonio. Miserablemente le ha mentido. Ni el pueblo ni el plan dan un solo paso atrás. Usted ha venido a mudarse, ¿no? Pues se mudará. ¿Dónde? ¿Dónde estuvo mi error? Yo quería informar que Benito anda regando por el pueblo que el plan se acaba. ¿Que el plan se acaba? Sí, que nos mudamos. Pero caballero, ¿vamos a permitir que un vecino de este plan se ponga a estar diciendo todas esas cosas? Oye, mi madre, te juro que eso es para expulsarlo. Caballero, recuerden que nosotros no podemos tomar ninguna determinación contra un vecino del pueblo. El reglamento dice bien claro que es el pueblo mismo quien dicta la sanción. Si va a ser el pueblo el que determine. Claro. Sí. Hay que hacer que Benito siga regando su bola. ¿Pero cómo vamos a permitir eso? Piensen en lo que significa para la gente del pueblo. Que van a volver a vivir en la miseria en que vivían. Que vamos a desalojarlo como si fuéramos
la Guardia Rural. Claro, 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 no, 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 la verdad es que yo no entiendo eso. Esa era debacle. Yo lo que creo es que la idea es bastante atrevida. Bueno, y yo admito que lo sea. Ahora, nosotros podemos hacerle juego a Juanito y dejarlo que infle su bola hasta que está ahí mismo frente al pueblo. Escúcheme, caballero, escúcheme un momentito. Lo que tenemos que hacer es recoger los tarecos. Mira, yo no sé cómo piensa cada uno de ustedes aquí. Ahora, por mí te digo que de aquí me tienen que arrancar. Al rato me tienen que sacar de aquí. No consejo a ninguno de nosotros. Es largarte por ahí. Escúcheme, compañero, escúcheme. No puede haber ni pueblo, ni plan, porque aquí los gastos son incosteables. Escúcheme, yo se lo dije al partido. Le dije, mira, el gobierno no puede con tantos gastos. Perdone que interrumpa. ¿Pero qué pasa aquí? Oiga, Motero, ¿esto es verdad o es mentira? ¿Y a ti? ¿Qué te preocupa eso, Ramona? ¿Y a ti, Melquiade? ¿Y a ti, Anastasio? ¿Y a muchos otros que veo por ahí? Eso es un retraso, vivir como antes, vivir como hemos vivido, nadie en poco. Yo veo los rostros de muchos trabajadores que no tienen que preocuparse por nada de esto. Son buenos trabajadores. Los que se tienen que preocupar con esto son los ausentistas y los socialistas. Esos son los que tienen que temer todo el peso de lo que se le cae encima. Pero es un problema que no vamos a discutir aquí ahora. Mejor lo vemos por la noche. ¡Se levanta la sesión! Ay, pero quítame el susto. Dime que no se preocupe, Sara, no se preocupe. María. María. Déjame ahora. Bueno, María, ¿qué pasa ahora? Todo me echa bien, ¿no? Ahora me crucé con Benito, que se mataba por la carretera por abajo. ¿Y a ti te parece bien eso, eh? Naturalmente. Claro. Como no eres tú quien pasas la vergüenza. No fuiste tú el que habló con Antonio día a día para que vinieran aquí. No eres tú quien tiene que soportar la angustia en los ojos de Charo. Pero María, ¿tú te has creído que todo eso es verdad? Todo eso no es nada más que una mentira, una fábula. Para hacer que la gente entienda, para que tome conciencia. En definitiva, tenemos que trabajar con ellos, ¿no? Una cura de caballo, ¿verdad? Bueno, llámalo como tú quieras, pero yo no conozco otro método. También tú deberías de recapacitar. También tú deberías de pensar si no tienes buena parte de culpa en los problemas que tienes en el plan. ¿Y a ti quién te receta una cura de caballo? ¿Quién? ¡María! ¡Déjame ahora! Thank you.
La culpa de todo esto la tiene Benito. Benito es el culpable, pues. A Benito hay que votarlo, expulsarlo. Miren, compañero, a Benito ya lo sacaron ustedes mismos. Pero atienden, el problema aquí ahora no es Benito. El problema aquí, verdadero, somos todos nosotros. Nosotros que hemos permitido que exista Benito con sus trucos y su chanchullo. Si no, porque estamos todos aquí. Hombre, Otero, no podemos aceptar más nunca vivir sin casa, ni pan, ni trabajo, ni hospitales, ni escuela para los niños. Es verdad que antes no teníamos nada, y que ahora, sin embargo, lo tenemos todo. Pero eso no cayó del cielo. No, del cielo no cae nada más que agua. Y algunas veces ni eso, carajo. Lo que pasa, que todavía quedan algunos por ahí que siguen pensando como antes, sin darse cuenta, como cuando tenían su tierrita. Y como no ven en sus manos el producto de su trabajo, se cree que no tienen nada. Y sin embargo no miran alrededor para darse cuenta que lo tienen todo, como tú decías ahorita. Y hay otra cosa que aún debes respetar aquí, compañero. Porque ¿quiénes construyeron esas instalaciones? Y esas casas, los edificios, si no fueron los obreros, los trabajadores de la ciudad. Y los maestros, los médicos que han venido a trabajar aquí con nosotros. ¿Y cómo podemos nosotros responder a eso? Si no es produciendo lo que nosotros podemos producir. Leche, carne, alimento. Para ellos y para nosotros. Y si quieren otro ejemplo. Ahí tienen a María. Compañero, aquí el único culpable soy yo. Sí, porque yo ayudé a Benito en su negocio, en su trapicheo, en su negocio. Además, yo mantuve la cochiquera en el monte. Pero no fuiste tú solo, Euclides. Sí, yo mismo fui. ¿Y de dónde tú sacabas el alimento para los puercos? ¿Del comedor? ¿Te lo regalaron? No. Es decir, sí. Es que el administrador casi nunca estaba allí, entonces me era fácil conseguir el sancocho para los puercos. Eso es mentira, chico. No. Eso es mentira, eso coño. Es verdad, si no, coño, aquí eso es mentira, chico. ¿Qué hables aquí, lo cocinero? ¿Qué quiere que hable? Pero en esto tenemos tanta culpa los granjeros, como los pequeños agricultores, como nosotros mismos. Por eso estamos aquí, para discutir todo esto y para pensar no solo en lo que tenemos que recibir, sino en lo que tenemos que dar. Pero el plan se va o se queda, yo no entiendo nada. El plan, la comunidad, el hospital, se queda. Eso es usted y nadie se lo puede quitar. Adelante.
¿Qué pasó? ¿Te suicidaste? Mira que sería una lástima ahora con la gente tan contenta. María. María. Todavía queda un poquito de café, ¿quieres? No, no, no. Va a ser la segunda taza, ¿eh? La tercera. No. Demasiado café. Te vas a pasar la noche sin dormir, ¿eh? No, no, ya no. Malo si... si no hubiera venido a verte. Con café o sin café... no hubiera podido pegar los ojos, pensando que me insultaste. Yo he sufrido mi parte, tienes que comprender. Entonces, retíralo del insulto. Sí, para siempre. Hay tareas grandes que a veces son más fáciles que las pequeñas, que las de todos los días. Son las que son solo de uno, que uno solo tiene que resolver. Y a veces, pues, uno deja escapar la oportunidad de su vida por no saber decir la palabra justa a tiempo. Nada, que la tiene en la punta de la lengua y... contra, que no hay manera que salga. A veces tampoco son necesarias. Se me olvidaba. Esto se te quedó por la mañana.